¿Qué es esa cosa? Es otro de los juguetes de Midgar. Estas son las notas de Midgar. Esta última creación es muy complicada. El tiempo que me quita y los miles que hay que capturar son un desperdicio. No comprendo por qué la líder exige sacrificar un coste tan elevado. Hasta ahora ninguno de los merges que he creado ha sido un desafío para Hale. Es aterrador tenerlo como aliado, ni los Ackerman están pudiendo con él. A este ritmo necesitaré encontrar más artefactos precursores. Llevo meses intentando traducir los símbolos del sótano de Shinganshina. Aún no he encontrado lo que dicen realmente. Está en un idioma que desconozco, pero supongo que es el que utilizaba la raza ardiana antaño. Necesito encontrar a Ymir. Recibí un informe en Ifla que mencionaba un encuentro con un sujeto que llamó su atención. Este le preguntó por una chica llamada Ángela. Sin embargo, estuve yo. Nifla mencionó que tenía una mirada asesina, pero no supone un problema. Me encargaré de él si se infiltra en las murallas. Me llevaré estas notas, aunque de momento sabemos que entre ellos hay alguien llamado Nifla. Los artefactos precursores, Hale, también menciona a Ymir y Ángela. Ya parece saber mucho. ¿Qué hacemos, señor mono? Tengo que rescatar a mi hermano, pero no podemos dejar saco esto aquí. Saco, ¿tú conoces a la novena facción? Sé un poco sobre ellas. ¿Sabes qué poder tiene ella? Tiene el poder del titán mandíbulas, pero nunca le he visto usarlo. Era demasiado rápido, no fui capaz de ver lo que hizo. Midgar es fuerte, pero Asgard es mucho peor que él. ¿Dijiste que fuiste contra ella? ¿Cuánto hace de ello? Como 2 años. El mismo tiempo que aparecieron por primera vez. ¿Sabes de dónde vienen? No. Tengo la sensación que esta niña sabe más de lo que aparenta. ¿Por qué enfrentaste a la líder? Porque esa mujer no es buena. ¿Es la única a la que has enfrentado? Sí. No importa, vayamos. Habla de enfrentar a la líder, que es muy poderosa. Aun si esta niña fuera fuerte y pudiese sobrevivir y lo que dice es verdad, entonces ella es fuerte. Pero, ¿por qué entonces no va contra mí, tío? Zig Jaeger y Marcel Gallar están muertos. ¿Liquidaste a un candidato? Uno de ellos está en mare. No tengo tiempo para trasladarme allí. No importa. Siguen quedando 4 candidatos más. No era el adecuado para ser el octavo. Ya sé decir a quién irá. De momento, Nifla comunicó que Annie Leonhard ha sido derrotada por Reina y está con Maspel y Sparta persiguiendo al resto de su grupo. ¿Está muerta? No está confirmado. Se ve que su capitana, llamada Angela Frigg, lo salvó. Casi acabó con Vayne. El sujeto que encontramos en nuestro territorio preguntaba por una tal Angela. ¿Es ella? Es posible, aunque no es una amenaza tan peligrosa como Levi. ¿Acaso tiene información de ella como del resto? Yo solo cumplo la voluntad de Asgard. Es por ella que prosperaremos. Yo solo espero que cumpla y me diga dónde está mi padre y por qué se fue. Entonces, ya sabes qué hacer. ¿Qué ha sido eso? ¿Ocurre algo? Luego hablamos. Una cosa más. Necesito que el infiltrado me dé la ubicación de la última frontera. Asgard prohibió atacar a los humanos rebeldes por ahora. Cumpliré el pacto, Freya. Así que el último hijo de Grisa ha venido hasta mí. ¿Conoces a mi padre? Claro que conozco a ese monstruo. Tengo otra cosa que hacer, así que me encargaré de ti apropiadamente. ¿Eso es? Por lo que veo, tú también eres un portador. Yo estoy de suerte, conseguiré otra pieza cuando me cobre tu vida. Eren Jaeger. Ahora veamos si puedes lidiar con uno de los más peligrosos titanes. MC, código 01.